Desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, la moneda nacional se ha despreciado frente al dólar, de tal forma que hasta la tarde de este lunes el billete verde alcanzó los 21 pesos con 32 centavos, cuando hace 8 días se vendía en 17,50 centavos aproximadamente. En ese sentido, Morelos encuestados por provincia coinciden que las variaciones en el precio del dólar han ocasionado que los costos de los productos de primera necesidad han incrementado los últimos días. Pues que esto va a llevar a, se podría decir, a un sufrimiento económico muy desfalcante a la Ciudad de México. O sea, ya cuesta 21, o sea, te imaginas, si te compraba ropa de marca, se podría decir, con poco dinero, ahora ya no te va a alcanzar. Entonces, se va a empezar a ver la economía en los mexicanos, luego en su vestimenta, o en todo, en la gasolina, en todo, todo va a costar muchísimo más. Si sube el dólar, pues obviamente que nuestro peso se devalúa. ¿Y qué trae consigo toda esta situación? Pues que suben los productos, sube todo. Todos los productos de la canasta básica, sube el azúcar, el jitomate, simplemente a cómo lo tenemos ahorita. 23 pesos, el aguacate, ¿a cuánto ha subido? 35, 40 pesos, o a veces más caro. O sea, ¿por qué? Porque pierde el valor nuestro peso frente al dólar. Entonces, entre más suba el dólar, pues obviamente que repercutirá en la economía de todos los mexicanos. Por ejemplo, yo tenía planeado ir de vacaciones al cierre de año para las fechas de diciembre allá a Estados Unidos, allá yo tengo familia, pero pues no sabemos si lo vamos a cancelar, porque pues obviamente el boleto de avión, la tarifa de hospedaje y pues todos los gastos que realicemos allá, pues nos van a salir un poquito más caros. Eso fue en un principio lo que a nosotros nos impactó cuando supimos que el dólar estaba alzando sobre la divisa mexicana.